tell you what's been on my mind. Sick and tired of the 9 to 5 in the city light. Hey, darling, we could get out of town. No lo estés devolviendo, no, ni una, ni a Joana. Dile hola, amigos. Papi, use your fork. Hey, don't play. Hola, mis amores, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo acabo de, bueno, no acabo de llegar, ya tiene un buen ratote que llegué a la casa y como llegué un poquito retrasada, ya mi esposo y Dani estaban comiendo y yo me senté a comer con ellos. Ya mi esposo ya se fue, le prendí un poquito la tele a Dani para que mientras le dan ganas de hacer del baño. Cerré el refri. Me voy a subir a bañar. Ya Karen ya va a llegar, ya no tarda en llegar. Iba a pasar por sus hermanas, pero le dije que mejor se viniera para acá. Y ya ahorita viene en camino, mis amores. Miren, ya comimos. Ahorita voy a meterme a bañar y ya después pues Karen va a llegar a comer y ya después viene mi Valeria y mi Joana. Y yo mientras me voy a dar un baño, mis amores. Dani está enojado porque descompuso el control, ha de tener un montón de sueño. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Sí, Dan, papá? Yo creo que tiene sueño. Tú lo descompusiste, papi. Aquí está el otro. Aquí está. Dame la mochila, papi. Give me your backpack. Sí, dan, papá. Dame ese vaso. Se descompuso un control. Tuve que ordenar otro porque le está cambie y cambie y cambie. Y que casi estaba nuevo el otro control. Pero lo bueno que compro de los baratitos, porque si no. Give me the cup, please. Daniel, give me the cup. Le pongo Dora, mis amores, porque si no, luego quiere abrir el refrigerador Dani. Y ya comió. Siéntate, papá. Siéntate, papi. Pues bueno, mis amores. Casi no he grabado mucho esta semana. Porque he estado trabajando mucho, la verdad. Con ese compromiso que nos echamos, imagínense. Pero bueno, ya me voy a meter a bañar y al ratito les sigo grabando, mis amores. Voy a bañarme para ponerme más bella de lo que ya soy. Hola, hola, mis amores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo ya me di un baño. Ya no les grabé cuando terminé de bañarme. Pero ya voy en camino aquí al mall. Para que me peinen. Me iba a peinar mi Karen y también me iba a poner mis pestañas. Pero le van a poner las luces ahí en su recámara, mis amores. Unas luces especiales. O sea, unas luces que son mucho mejores que las que ella tiene. Porque las necesita. Aparte son diferentes. Ya lo verán, ya se los mostraré. No sé si se las van a poner este fin de semana o si se las van a poner el lunes, pero ya lo verán. Y también le van a colocar el aire acondicionado, porque tenía un aire acondicionado chiquito, pero ahorita que ya está entrando el frío, tiene mucho frío mi Karen, así que pues sí, mis amores. Y por eso no dejé que me las pusiera, porque
Aparte no me gustan mucho las pestañas, para serles franca. No, como que no es lo mismo andar con las pestañas de uno o ponerse de las de tirita, esas que se las quita uno el mismo día, a andar con las pestañas que le coloca esta Karen a Valeria. A mí como que yo no me hallo, la verdad. Es como las uñas, me las pongo, me las dejo un tiempecillo, luego otra vez me gustan más traerlas naturales y así. Pero bueno, ya llegué aquí, así que ya llegué. Hola, hola, ya llegamos. Nada hola. Más que yo estaba en una llamada y acaba de llegar mi esposa hace como unos minutitos. 20 minutos. Nah, como unos 15. 10. ¿Sí? Más y yo estaba en una llamada, llegué hace. Yo sí, tenemos menos de media hora que llegamos. Está en el bolso. Y a mí ya me dio hambre. ¿Qué hora es, papi? Son cuarto para las 7, son cuarto para las 7. Y voy a comer una ensaladita, mis amores. Miren qué ricura. Está bien rico el pollito. Diferentes lechugas, zanahoria, col, espinacas, berries, pollito. Pollito a la parrilla, en la fryer. Mi esposo no quiere. Dice que todavía sigue lleno. Pero dicen que cuando uno va al... Bueno, yo siempre trato de comer cada 3 o 4 horas. ¿No hay, mi amor? ¿Se los comieron ustedes, papi? No sé, mi amor. El que saqué el otro día estaba bien bonito, tan bonitos cuando se meten al refri. Dice mi Joana que ya no hay aguacate. Aquí está mi Joanita, mire. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Ahí está la beluca. Mi Dani, ya hay que apagarle la tele. Ahorita le va a cortar mi esposo su cabello a Dani. Se lo va a cortar a lo mejor, pero... Mientras me va a acompañar a comer, porque no me gusta comer solita. Ah, sí, mami. Unos 8. Y pues sí, mis amores, no sé qué vamos a hacer, ¿verdad, mi amor? Mi Karen fue a un partido de fútbol con su novio, porque ya nada más tienen dos. Dice que ya nada más tienen dos. Los últimos dos de la temporada, no sé cómo le llama, ¿no? Antes de que entre el invierno. Y mi Valeria ya se subió a hacer tarea. Valeria siempre le dejan demasiado tarea. Ya limpió la cocina, lavó los trastes. Y quiero enseñarles unas compras que ya se me acumularon, mis amores. Me ha estado llegando esta semana cosas que he encargado. Y voy a comer y ya se las muestro. Porque yo sé que a muchas de ustedes les gusta que les muestre mis compras. Así que no es por presumirles, solo porque yo sé que a ustedes les gusta, pues que comparta con ustedes. Así que mis amores, voy a comer. Provechito para todos los que van a comer, o a cenar, o a desayunar, o lo que sea. Al ratito les sigo grabando. Saludos, bye. Mis amores, no me acordaba que Silvia me dijo que los viernes tienen un servicio ahí en la iglesia. No tenía pensado ir, pero... Voy a ir con Valeria y con Joanita porque mi esposo, Dani, está bien cansado y no quiero que vaya a estar ahí de chilloncito, dando lata. Así que mi esposo se va a quedar con mi Dani y yo voy a ir con mi Valerita y con Joana, ya que Karen, como les comenté, se fue al juego. Que va a jugar pues por eso va al juego, porque su novio juega. ¿Qué juega trae, mami? Fútbol. ¿Fútbol qué? Mami, ¿por qué prendiste el aire, mi amor? Tengo calor. ¿Por qué te pones el suéter? Porque acaba de ser muy hot. Pues sí, mis amores, ya nos vamos. Aquí está ya atrás Joanita. Nada más que no se mira porque está oscuro. Y aquí está Valerita. Hola. Ya la oyeron. Así que nos vamos a ir a la iglesia. Silvia me había comentado que era un servicio que nada más era para los jóvenes. Y, pero le he estado marcando ahorita y no me contesta porque mi amiga ya está trabajando.
entró a trabajar, estoy bien contenta por ella. Y yo creo que por eso no me responde. Pero bueno, mis amores, aún es temprano. El servicio empieza a las 8 y ya vamos en camino. Así que, luego los miro. Al día siguiente, al día siguiente. Hola, hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Bueno, pues hoy ya es sábado. Es sabadito y me tocó levantarme bien temprano. A mí y a doña Ana, para irnos a ayudarle a la doctora a su casa, porque ya se va a mover. Ya se va a mover de casa, mis amores, ya vendió su casa. Y fuimos a ayudarle 3 horitas a limpiar un poquito, porque en realidad acabo de ir el jueves a limpiar. Entonces prácticamente estaba limpio. De limpieza casi no se hizo nada. Más que nada lo que le ayudamos a hacer fue ayudarle a mover muchas cosas de su recámara al basement. Y ya, mis amores, solamente 3 horas. Nos pagó muy bien, gracias a Dios. Y con ese dinero, pues voy a ocuparlo para irme a hacer, ahorita voy a mi cita. Se me olvidó mi ropa. La dejé ahí en una silla. Mientras me tomaba mi proteína y mis vitaminas. Y miren cómo me voy a ir, mis amores. No sé, ni siquiera, a lo mejor como que quiero pasar a comprarme algo a una tienda para ponérmelo. Porque tengo mi cita para hacer el retoque de mis cejas. Porque es cada 2 años. Así que me van a hacer el retoque, mis amores. Me iba a ir a la casa para pues sí, un ratito, porque todavía es muy temprano. Pero de la casa de la doctora a mi casa son 50 minutos. Y luego de ahí, de mi casa, para el lugar donde me van a hacer el retoque son 50 minutos. Entonces digo, pues no, mejor ya me voy. Y por allá doy una vueltecilla. En vez de regresarme y estar gastando tiempo y gasolina manejando. Así que, mis amores, y luego también hoy tenemos un cumpleaños, es el cumpleaños de Rubencito, que va a cumplir 13 años. Está ahí, pues, luego en mi subdivisión, en la subdivisión en la que vivo, más bien. Va a ser, creo, a las 3 de la tarde. Y, pues, bueno, así que ya al ratito durante el día, mis amores, les sigo grabando. Que tengan un excelente... Mantente, ¿no? Countryside is so pretty with the wind blowing in.
¿Habla español? Yeah. Necesito, entonces, ¿cómo se llega? Si habla español. Sí, sí, hablo español. Ah, bueno, ya seguro. Pero, ¿es ahí con ustedes que es una cafetería? No, es como, bueno, sí, es como un lugar así como famoso, así, like, de breakfast. Sí. ¿Y necesito pagar para parquearme? Solamente nosotros trabajamos por tips, no es pago. Ah, ok. Entonces, ¿me puede estacionar aquí en cualquier lugar? Sí, les puede dar lo que es un tip. Ah, ok, está bien, gracias. Toast and lemons. Let's see. Bueno, mis amores, ya son las 11:26, ya llegué aquí, ya almorcé de nuevo a la fuerza, porque ya a la fuerza, bien sacrificada yo. Llegué bien temprano aquí a mi cita y la doctora nos invitó a desayunar a mí y a doña Ana. Nos invitó un croissant y un cafecito, pero como aquí... Ni modo que entrara a una cafetería y nada más me sentara. Me iban a parar de los cabellos y a sacarme, no se crean. Pero bueno, mis amores, hace frío y yo sí traigo suéter, pero no me gusta ponérmelo. Quiero entrar mientras a esta boutique, pero no estoy muy segura. Yo con mi uniforme de la limpieza, imagínense, miren. Y mis crocs. Y el aire está bien frío. Estaba editando un video, pero como no traigo mis audífonos, pues entonces dejé de editarlo porque la muchacha de al lado se me quedaba viendo así como que, ay, el escándalo de... Pero como sea, ahí había música. Pero bueno, el respeto al derecho ajeno es la paz. Voy a entrar a ver si puedo entrar. Si ellos se cambiaron de ahí donde fui hace 2 años. No sé si lo recuerden cuando me hice mi ceja. Pero pues bueno, voy a entrar. Creo que es más pequeño el lugar. Bueno, mis amores, yo ya me estoy aquí dando un masajito bien rico. Mientras me atienden, me toca mi turno. Pero tengo un montón de sueño con este masaje tan rico. Aquí es donde yo me hago mis cejas. Ellos se movieron. Les voy a dejar su información para que si ustedes gustan venir a hacerse sus cejas aquí. Ellos hacen un excelente trabajo. De hecho, siempre me dicen a mí que si, o sea, que se me miran muy natural, no se mira que estén tatuadas y me gustan mucho. Ya hace 2 años que me las hice y me gusta porque no se ven como si estuvieran tatuadas. Pero bueno, aquí les voy a dejar la información. Ellos están en Lenox y hacen un excelente trabajo. Ya terminó, miren. Mi amiga. Oh, sorry. Ah, you're beautiful. Oh, thank you. Buen trabajo. Beautiful work. Thank you. Gracias. Bueno, pues ya, mis amores, así quedaron mis cejas, que se quedaron de este color, pero de todos modos no cambia mucho el color, no se difumina bastante, pero quedaron muy bien. Quedé muy contenta como siempre con el trabajo de ellos y ahora sí ya me voy a la casa. Ojalá y no haya tráfico. Pero antes de irme, voy a usar el baño, porque estoy como a 1 hora de mi casa.
Bueno, pues ya llegué, mis amores, ya llegué a mi casa. Traigo dolor de cabeza porque me tomé dos cafés y aparte el pre-workout de la mañana. Aquí está mi Dano, miren. Sí. Hola, amigos. Ah, mi Dani no quiere saludar hoy. Y pues sí, mis amores, voy a quitarme esta ropa. Mi Karen acaba de llegar al gimnasio también. No estaba. Como no pude contestar el teléfono cuando me estaban haciendo el... ¿Dónde está Valeria? Bueno, acabo de llegar. ¡Valeria! Van a estar allá arriba estas niñas que no han sacado ni la basura. Pero ya limpiaron la cocina. Siempre le gusta que le esté haciendo su masajito en su pancita. Se queda dormidita y como ya lo pueden ver, ya no tiene dientitos. Mire. Ya nomás hace su lengüita taquito. Es que ya es una viejita. Ya es una elderly. Una señor perrita. Y yo le canto. Le gusta que le dé su masajito. Como por ejemplo, ahorita estoy pretendiendo que estoy mirando mi teléfono. Bueno, mis amores, pues nosotros ya estamos listos para la fiesta. Es una reunión, sí, pues es fiesta, aunque sea pequeña, para el cumpleaños de Rubencito, mi esposo también, miren, ya va para allá. A ver, ay. Aquí estoy, hola. ¿Cómo están? Ya saludos. Nos vamos. Es un pequeño convivio, ¿verdad, mi amor? Sí, mi amor. Ahí está mi Joanita, miren, sorry, mi amor. Ahí está mi Joanita. Sí, mi Dani está ya sentado esperando. Valeria creo que está en el carro, ¿verdad, mi amor? No, creo que está. No. Oh, Valeria está cepillando los dientes. Sí. Y pues yo, ustedes saben. Mami, modélale su vestido. No. Miren, es un dejen que me grabe mi esposo. Mi outfit, mis amores, porque luego me han dicho que por qué no les muestro cómo voy a ir vestida. Y pues me puse mis botines de calabacita. Miren. Estos me los ordené. En Shein. Bueno, voy a volver, no es cierto. No, pero miren, voy así vestida. Sin mentirles, esta falda la tengo desde antes que naciera Karen. Mi Karen tiene 17 años y esta falda tiene como 20 años que me la compré, mis amores, y es la primera vez que me la pongo. Y pues esta blusa es de Gucci, de Amazon. Me costó como, yo creo como $12, $19. Ah, esta falda pues me la compré hace muchos años, ahí en la tienda de donde yo trabajaba, en Dillard's. ¿Cómo se pronuncia, Karen? ¿Dillard's? Dillard's. Mis botitas de Shein, miren. Mis botitas, mis aretes de la famosísima... Son exclusivos por la diseñadora Valentina. Exclusivos, mis amores. Así que si ustedes quieren ordenar sus aretes, déjenme sus comentarios. Ustedes saben que Valentina les diseña sus aretes del color que quieran, del modelo que ustedes quieran, del material que ustedes quieran. Y pues esta pulsera que también la tengo desde hace como 20,000 años. Miren. Ya ha salido buena la canija porque no se ha despintado, no deja la mano negra. Ahora sí ya nos vamos, mis amores. Lo bueno que no hay que manejar nada. Ahora sí que nos vamos a ir a patín. Miren, ahí va mi Dani. Sí, hola. Sí, hola, amigos. Sí, hola. Dile en la cámara. Sí, hola. Dile hola, amigos. Hola, amigos. ¿Ya estás lista, papi, for party? Vámonos. Vámonos, ya ven, ya se quiere ir mi Dani. Vámonos, papi. Come on. Mi Dani ya está listo para el party. Vámonos. Tú
¿Tu teléfono, papi? Se me olvidó mi bolsita. ¿Quiere pastel? Yared nació allá. No, la mesa de bizcocho la podemos dejar allí. Esta, ¿verdad, aquí? También esa. Miren el de mí. ¿Qué, mami? Ella no toma en serio. ¿Está enojada? ¿Está enojada? Y yo que ya la estoy mandando. Así que le pongo el tequino. Pon la nalina. Yo me puse mi chamarra porque hace frío. Ya empezó a hacer frío. Miren quién está aquí. Hola. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Saludos. Y aquí está mi Yared. ¿Verdad, mi amor? Aquí está mi Yarecito. Allá está Silvia. Allá está Vale. Por allá está Rubencito, Don Mike. ¡Dani! Aquí está Rubencito. ¡Ay, ni que se dejó y se echó a correr! Le vamos a cantar las mañanitas a Rubencito. Vamos a cantarles el Happy Birthday a Rubén. ¿Dónde está Rubencito? Miren, ahí está Rubencito, pero Rubén está alto. Miren, Rubén está bien alto. 13 años, pero está bien alto. 14, está cumpliendo. 13. 13, pero está bien alto. Vamos a cantar el Happy Birthday a Rubén. You're gonna sing Daniel? Daniel? Joana. Miren la Joanita. ¿Por qué cantaste esta? ¿Por qué cantaste? I'm saving it. Rubencito. Oh. Rubén. Ah, Rubén. Rubencito. Rubencito, come on, let's go sing. We're gonna sing Happy Birthday. Tráelo, mami. Yes, we're gonna sing. Come on, Rubencito. Come on, sing. Let's go sing. Rubencito. Vamos a cantarle allá. Oh, ahí viene. Es que quería que la trajeran las tres. ¿Ya viste? Oye, la comida hay que guardarla. No, la comida, la afuera. Ahí viene segunda, mis hijos. Vayan tras él, mami, vayan tras él. ¡Córrele, corretela! Aquí están. Bueno, pues dale, aprieta el culo y dale los pedales. ¡Aquí está! ¡Toma! Ya llevo todas las nalgas apretadas. No. Menos mal que los amigos de aquí no saben. Las nalgas apretadas. ¡Ay, ay, ay! ¡Ya repitió! Yo llevo las nalgas apretadas. A ver, mira, aquí hay un tenedor, aquí hay un tenedorcito. Toma. La comida este. Dame, yo se la doy. Sí, toma tú. Ay, qué buena tú eres. Qué buena la mujer, me. ¿Sí? Como la quiero. Me quiero matar. ¡Ey! ¡Rubencito! Menos mal que todo está bueno, oiga. Qué bueno, me alegro.